Señoras y señores, todo listo ya acá en RG La Presa, tercer encuentro de cuartos de final. Último partido de este domingo, tarde futbolera. Acá ya se vivieron dos encuentros. El primero lo perdió la escuadra de Liga Los Ángeles frente a Sassuolo. El segundo lo remontó de manera correcta la escuadra de Leonas Sport Full ante Mineras. Y ahora se van a medir dos grandes escuadras, Mostazas FC y Atlético Atizapán, las Dragonas, que van a venir con todo, y también Mostazas. Señoras y señores, arranca el partido, silbatazo inicial, comienza moviendo la escuadra de Mostazas, Nicky, en el toque para Julia, en toca su primera pelota, amaga y ahora va de apoyo con la China. La China mete el servicio largo a tierra de nadie, que ya controla Alibet. Acá avanza la escuadra de Atlético Atizapán. El servicio que quería conectar por acá la número 16, Valeria, termina cortando bien la escuadra de Mostazas. Acá está Magali. Pisa en dos ocasiones ante la marca de Jersey. Mete el servicio bien para Canales. Acá está el primero. Viene el impacto allá de Emeli, quien impactó allá de pierna zurda. El balón pasó bastante desviado, pero ya tocó a la puerta la escuadra de las Dragonas. Acá está Majo, a la marca Lupita. Mete el servicio errado por allá Majo, y luego Valeria, quien quería pelear el servicio que intentaba buscar por allá al frente Jersey, termina llegando de manera correcta a las manos de Alibet. Acá está Meli, el apoyo es con Ali. Revienta el esférico y va a buscar Canales. Esta puede ser, viene Canales. Al filo de la navaja jugó por allá Julia. Después de que botara el esférico, por poco gana Canales. El juez dice que no hay nada, que fue meramente futbolera la jugada. Nicky avanza y desparrama dos. Bien lo de Daris, quien termina cortando el esférico. Y ahora Libet conecta bien con Canales, quería dejar el taco, gana Julia y toca para Fer. Valencia con Jersey, amaga Jersey, allá el impacto. Alibe termina tendiéndose a su costado derecho y salva de manera increíble a la escuadra de Atlético Atizapán. Después de que Jersey parecía que no tenía tanto espacio, logró hacerse allá un resquicio cuando la marcaban, y logró sacar potente disparo de pierna derecha que Alibet desvía hacia el lado derecho. Allá se duele la guardameta de la escuadra de Atlético Atizapán. Ya la van a checar, que todo esté correcto. Pero qué atajada nos regaló por allá Alibet. Ya fueron a checar por allá la guardameta de las Dragonas. Todo parece indicar que está correcto. Va a ser saque de meta para la escuadra de Atlético Atizapán. Alibet allá en el servicio. Buscan conectar con Lupita, pero Majo, atenta a la cobertura, termina reventando a saque lateral. Daris busca acá a Canales. La que terminó cortando fue Julia y luego Jersey. Allá se gira, limpia la zona bien la 17, mete el servicio. Daris de nueva cuenta termina cortando y se apoya bien con Maga. Acá Magali termina dejando el esférico para Alibet, quien avanza y toca con Meli. A la marca está Azul. Bien lo de Meli, el toque con Lupita, se equivoca, esta puede ser, rescata bien allá en el fondo Alibet. Magali engancha y toca de nueva cuenta con Alibet. El servicio terminó quedando sumamente largo. Ahora tenemos saque lateral por el sector derecho que va a venir a mover Blue. Acá está Azul, servicio para Fer. Valencia, quien conecta bien con Nicky, a la marca Magali y luego Meli entra el quite, tocan bien con Daris, retrocede la escuadra de Atizapán y en la deja entrar Magali y luego Valeria en el toque con Meli.
la pide efusivamente Lupita, le hacen caso, terminan conectando y luego pierde. Acá Jersey, se viene Mostazas, sigue Jersey, avanza entre dos, podía tocar para Nicky, decide de manera no tan correcta ir hacia enfrente cuando tenía la marca de dos y termina perdiendo el esférico. Acá está el saque lateral para Magali, luego Daris, malo allá el servicio que terminó metiendo Magali, no pudo controlar bien Daris y el balón es para Mostazas. Acá Majo, servicio a tierra de nadie, viene Alibet, conecta bien con Meli, el balón que rescata por acá Canales, luego Valeria quería conectar de nueva cuenta con Meli y rescataba a la escuadra de Mostazas. Allá el impacto de pierna derecha, que de manera muy tranquila y en dos tiempos termina quedándose la guardameta. Acá está la China, el servicio va largo, corte defensivo de Magali y luego Valeria. Allá querían conectar con Canales, Julia quien termina reventando y acá está Nicky. Quería rescatar allá por el sector izquierdo, termina ganando bien Daris. Meli avanza la número 13 y capitana de las Dragonas. Bueno el trazo acá por el sector izquierdo, avanza Valeria, amaga el impacto, allá tiro centro que buscaba por allá Canales, termina cortando de cabeza Julia y luego Fer conecta con Majo y acá está Nicky. Sigue la escuadra de Mostazas, querieras enfrente de Nike y Lupita, la número 25 de las Dragonas, termina punteando de manera excelsa. Acá está el toque. Jersey quería rescatar en la línea final y gana saque de meta. Bueno, el taco que mete Canales para la entrada de Valeria, termina quedando largo y ahora el saque lateral es para Mostazas. Acá está Fer, se gira, viene Fer, Valencia sigue, gana bien Valeria y luego Jersey de pierna derecha, toca bien para Fer. Acá está la número 10 de Mostazas, pisa, engancha y mete trazo interesante para Majo. Bueno, el amague de Majo, sigue Majo, allá quería conectar, allá el impacto de pierna zurda, se animó Majo, se animó con todo para enfrente, sacó el disparo como pudo de pierna zurda y pasó desviado. Este es Blue, allá gana Canales, Blue pelea, gana Canales, sigue la escuadra de Atizapán, el apoyo es con Meli, amagaba aquí bien impactar, termina saliendo hacia el sector derecho y toca bien con Lupita. Ahora Daris gana y se aviva Nicky, toca con Jersey, acá está Jersey, sigue bien el toque con Nicky, puede impactar, acá está la Capi, el impacto, allá Libet a dos manos en el fondo termina rechazando. Va a ser saque de esquina para las chicas de Mostazas. Bueno, el encuentro 0-0. El marcador no se mueve en las redes todavía. Bastante cerrado hasta el momento el encuentro acá en RG La Presa. Cuartos de final de ida. Va a mover en cortito la escuadra de Mostazas. Pide que se boten. No, termina dejando ya el servicio en corto con Blue. Y luego Nicky quería conectar con Fer. La que peleaba era Valeria. ¡Bien lo de Nicky! Señoras y señores, la grada, el técnico y todo el mundo pedía el penal cuando Nicky parecía que lograba pasar allá en las defensivas de las Dragonas. El juez ni siquiera dudó ni un poco y terminó diciendo que no había infracción alguna. Acá el servicio lo intentaba Daris. Todo queda en saque lateral. Servicio. Viene el corte allá defensivo de Azul. Entra ya a la cancha Eilani, quien simplemente vigila y deja salir al esférico para tener el saque lateral. Meli se gira. A la marca está Blue. Pisa Meli, muestra el dulce. Quiere bailotear. Allá termina punteando de manera correcta Azul. Y luego el balón que va a caer a Eilani de cabeza y de manera muy correcta deja el esférico para Alibet. Acá está Meli, Daris engancha, levanta la cara y mete el servicio, termina ganando bien Jersey, entra también a la cancha por allá la número 19 de Atizapán, Borre. Acá Daris, el servicio que corta por allá en el fondo Majo y luego la China termina saliendo y revienta de pierna derecha, el balón va a ser para las Dragonas.
saque lateral. Daris mueve en corto allá con Leilani. Acá está Leilani, quería romper. Azul que no se regala y termina retrocediendo allá para Alibet. Borre, la van a presionar entre dos y termina tocando de manera correcta con Alibet. Ahora el servicio es con Daris. Acá está el toque con Meli. El servicio puede ser. Bien lo de corte, bien el corte defensivo allá de Fer. Termina girando, se tiene que salir. El toque es con Blue. Aquí está Azul, se gira bien la 19, quería meter el servicio allá para Jersey y luego Borre quien logra rescatar y toca de manera correcta para Meli. Le devuelven la cortesía a Borre, Nicky quien pelea, pedía la infracción. Termina diciendo el juez que no había nada, que fue de manera limpia ya el corte defensivo de Nicky. Julia por poco le roba a Canales, acá Meli, el toque con Canales queda largo y luego Nicky amaga con girar, pisa de pierna zurda y termina queriendo reventar cuando el rechace fue por parte de Canales. Acá está Nicky, recepciona, deja el servicio para Majo que no la piense y de una revienta el esférico para que toda la escuadra de Mostazas se acomode. Ali vede con Meli, acá está la Capi. Bueno, el servicio para Leilani, le queda atrás el balón y Jersey es quien recupera, mete el trazo buscando a Fer, recupera Borre, esta puede ser para Tizapán. Queda largo el servicio que intentó por allá Borre, quería conectar con Daris, el servicio terminó siendo bastante pasado y el saque lateral es para Mostazas FC. Acá están las chicas de Mostazas, Majo mete el servicio de nueva cuenta a tierra de nadie. Me parece ser que ya se trabó un poquito el partido, no han llegado de manera tan clara ambas escuadras, está bastante cerrado. Acá está Diana Canales, a la marca Majo, el toque con Daris, el apoyo es bueno con Leilani, por poco se escapaba el esférico. Leilani allá conecta bien con Canales, una vez más Daris pide que se bote Canales, lo hace de manera correcta y luego devuelve la pelota para Daris, quien pisa, quería apoyarse y por poco roba. Acá está la escuadra de Mostazas, Jersey, bueno el toque con Nicky que por poco se iba entre dos, recupera Atlético Atizapán. Leilani, Borre, una vez más Leilani, pisa, levanta la cara y mete el servicio acá para la número 2. Dania era quien quería ir hacia enfrente, termina perdiendo el balón con Julia y luego Jersey. Julia de pierna derecha se anima. ¡Ah, nada! Se quedó de sorprender a la guardameta Libet, quien no esperaba. Incluso creo que la mayoría no esperáramos que Julia sacara el remate de tan larga distancia. Se animó y por poco logra bajar el esférico. Acá está Libet. Mete el servicio, otra vez Julia quien corta y manda la pelota a línea de fondo para que sea saque de meta. Cuando acá se pide tiempo fuera por parte de la escuadra de Mostazas, 0-0 el marcador acá en RG La Presa.
Continúa acá el encuentro, viene Lupita ya en el impacto después de que Mostazas pidiera un tiempo fuera. Se reanudan las acciones acá en RG La Presa. 0-0 el marcador. No se mueve en las redes, no cae el gol acá entre Mostazas y Atlético Atizapán. Acá estaba la China, mete el servicio. Va a quedar sumamente largo y hacer saque lateral para las Dragonas. Ya mueve Daris con Meli. Buena la recepción de la Capi. Quien se quería girar la presionaban entre dos. Termina apoyándose de manera correcta con Daris. Lupita se gira. Puede impactar acá de derecha. Sumamente fácil y tranquila. Se queda con el esférico la China. Que ahora reparte con Fer. Bien lo de la 10. Bueno, el toque acá termina cortando de manera puntual Daris. Cuando Fer terminó enganchando hacia la pierna zurda, levantó la cara y metió un servicio sumamente interesante. Nicky, quien ya se saboreaba la pelota, pero mejor lo de Daris, quien termina cortando a saque de esquina. Acá el servicio, viene el toque bastante pasado, rescata la escuadra de Mostazas, meten otro servicio, viene Azul, allá la marca de Meli bastante pegajosa, terminó incomodando Azul, quien cuando pateó de pierna derecha terminó saliendo bastante débil el impacto. Hay un tiro libre indirecto, una incorrección acá. Va a venir Julia o Fer. Viene Fer, pisa la pelota Julia en el impacto y luego Jersey, era Azul, deja el impacto allá para Fer. ¡Un gol! ¡Hemos tosas! Terminó marcando allá en el impacto Fer Valencia. Prácticamente sacó un tiro de la chistera y terminó yéndose hacia el fondo de las redes. El esférico, acá está Lupita, quien se anima de pierna derecha. Lo gana de manera correcta el equipo de Mostazas. 1-0 acá en estos cuartos de final de ida ante las Dragonas. Por fin se abrió el marcador, por fin se rompió el partido tras la anotación de Fer. Acá está la China, quería conectar con Azul, Jersey quien rescata. Magali a la marca, quería rescatar el esférico y luego la pelota que termina saliendo a saque lateral. Canales, acá la presión, Nicky. Acá está Lucía, se equivoca, viene Borre. ¡Gol! ¡De las Dragonas! Se durmió en el fondo Lucía, se avivó Borre, terminó presionando, robó de manera correcta el esférico, no perdonó frente al arco y simplemente definió de manera sublime y de pierna derecha. Para poner el marcador 1-1 acá en RG La Presa. Se aviva el toque con Canales. Servicio corta, Ferre. Se pierde la sorpresa y luego allá traba de manera fuerte Magali. El servicio que se va a saque lateral. Pero por fin se prendió el partido. Se prendieron los ánimos. Y el marcador está 1-1 en estos cuartos de final de ida. Acá el servicio de Maga termina cortando allá en el fondo la China. Se acerca también por allá Meli. Va a buscar el servicio de nueva cuenta Maga o va a tocar en corto con Meli. Piden allá la distancia, me parece ser que van a jugar en corto. No, el servicio, el remate allá de Canales de cabeza, pero viene la China. En dos tiempos se queda con el esférico. Vamos a aprovechar acá. Para mandar un par de saludos, dice Arthur Herrera, métanle Mostazas, vamos Jersey, eres la mejor.
acá el servicio, la pelota que quedaba para Fer, el impacto allá de pierna zurda, se va desviado. Continuamos con los saludos, dice por acá del Valle, un saludo, saludos allá para el buen Omar, que nos manda saludos en la transmisión, saludo grande para el buen Omarcito, bien. También dice Suset Sánchez Arriola, denle mostazas. Esos son parte de los comentarios acá en la transmisión. Remate que buscaba Valeria ya el servicio. Y luego Meli, quien quería impactar de pierna derecha, termina rechazando bien la escuadra de mostazas. Magali en el corte y luego Nicky. Jersey va a buscar. Acá está la 17. Avanza y toca para Luciano. Hasta a mí me engañó. Terminó tocando para Julia. Mete el servicio para Fer. Va a rescatar la 10. Bien de zurda pisa, acá está Fer, se pierde la sorpresa y el apoyo es con Julia, que mete el servicio largo para Jersey, se escapa el esférico y va a ser pelota para la escuadra de Atlético Atizapán. Se puso bueno el encuentro, ambas escuadras ya están yendo con más claridad hacia enfrente, ya están presionando más, ya están metiéndole a full. Y eso pues prácticamente lo agradecemos tanto nosotros como los aficionados, el espectador. Acá Magali en dos ocasiones gana de cabeza y luego Valeria, quien traba y gana. Magali mete el servicio para Valeria, metía la mague, pero bien Julia que no se regala y termina rechazando la pelota a saque lateral. Ya sale de la cancha la Capi, entra Lupita en su lugar. Acá el toque que termina siendo la escuadra de Atizapán. Magali con Alibet, que mete el servicio. Lupita en la recepción, parece que se va a complicar. Termina apretando por allá Nicky. La infracción la termina cometiendo la escuadra de Mostazas. Y ya mueve por acá Atlético Atizapán. Se termina equivocando Magali. Quería avivarse y sorprender. Termina mandando la pelota, saque lateral. Acá está Fer Valencia, puede impactar de zurda. Amaga acá el impacto. La pelota con Jersey. Borre a la marca, se gira por acá Jersey. Le piden que se apoye, lo hace con Julia. Aguas con Julia, que viene allá con el impacto de pierna derecha. Bien lo de Julia, quien se animó a patear. Sabemos que tiene buena pegada. Lo intentó, salió desviado y ahora es la escuadra de Atizapán. Borre, bien lo de el regreso de Jersey, quien terminó cerrando de manera correcta cuando Borre ya se saboreaba el impacto. Acá Lupita, el toque cerrado, recupera a Fer, avanza Mostazas, pisa de pierna zurda a Fer. Acá el toque, termina cortando, viene Atizapán, el toque es con Valeria. Allá en el fondo piden la infracción, dice que no hay nada, el toque con Canales, el impacto, viene Azul, termina cortando de cabeza y luego Magali tocaba con Canales y esta retrocede totalmente para Daris, quien mete ya el servicio acá con Borre. Lupita a la marca Lucía, allá jalaba, pide la infracción la jugadora de Mostazas. Después de que se manotearan en un par de ocasiones por allá Lucía y Lupita, termina diciendo el juez que es pelota para las Dragonas de Atizapán. Señoras y señores, acá se termina la primera parte. Silbatazo final de esta primera mitad. Nos vamos al descanso y estamos en breve con ustedes.
se termina el descanso acá en RG La Presa. Comienza ya la segunda parte de estos cuartos de final de ida entre Mostazas y Atlético Atizapán. 1-1 el marcador, empatado, bastante cerrado, bastante peleado el encuentro. Comienza moviendo el esférico Atizapán, las dragonas. Acá Alibet termina reventando de pierna derecha. Hacer saque lateral para Mostazas. El servicio con Jesse se termina equivocando y la que se hace de la pelota es Diana Canales. Magali, quien pide que se boten, metía trazo interesante de pierna zurda allá con Canales. La que corta en última instancia fue Julia. Servicio para Lupita, quien se apoya con Magali. El toque va con Meli, buena la pared, avanza y toca a la escuadra de las dragonas. Acá se equivoca Magali cuando quiso conectar en segunda ocasión. Majo, de pierna derecha, termina recepcionando y toca bien para Jules. Acá Julia quería meter el servicio, corta la escuadra de Atlético Atizapán. Hacer saque lateral para las dragonas. Servicio lateral buscando a Canales. La cargan de manera ilegal, dice el juez. Y termina siendo balón parado para la escuadra de Atlético Atizapán. Primera falta que comete Mostazas en esta primera parte, iniciando prácticamente la segunda parte acá en este encuentro. Una, la barrera ya separa a la capitana Nikki. Va a venir con el impacto de pierna derecha Amelia. Ya el impacto que buscaba en el sector izquierdo Canales termina yéndose de largo y va a ser el saque de esquina. Acá el servicio pasado buscando a Magali. Termina dejando pasar bien la pelota Jesse, quien va a tener el saque de manos. Querían conectar allá en el fondo. Gana Azul. Pisa, amaga, bailotea. Viene allá Azul, quien después mete el servicio. Y la pelota termina siendo de meta para las dragonas. Acá está Magali. Amaga de pierna zurda y mete el cambio de juego para Daris, quien ya recepciona. Engancha hacia adentro y termina metiendo el pase de pierna zurda para Canales. Allá la va a pelear Julia. Con todo, termina ganando la infracción Julia. Y ahora el servicio va a ser para Mostazas. Va a venir largo. Me parece ser que van a buscar por alto a Jesse o a Nikki. Acá está Julia de pierna derecha. Va a meter el servicio. Nos terminó engañando a todos, porque tocó hasta el sector izquierdo con la China, quien pide que se muevan. Ahora sí el servicio largo, allá el tiro centro que buscaba la China. Alibet, quien siempre mete vigila y sale de manera rápida con Lupita. Rompe Lupita el enganche de la 25, puede impactar de zurda. Termina reculando para Meli, luego no se conecta con Magali y regalan el esférico para que sea saque lateral para Mostazas. Acá Julia de manos, Jesse quería conectar. No logró girar allá de manera correcta en el toque y fue pelota para las dragonas. Acá Jules, mete el servicio Julia. Nikki, quien dejaba pasar el esférico, corte defensivo correcto de Magali. Luego Valeria, Lupita quien pelea a la presión Majo. Daris avanza, pisa de pierna zurda, controla y mete el cambio de juego hasta el sector derecho. La bajó como crack Meli. Luego el toque allá que buscaba Valeria. Termina llegando a las manos de la China, quien ya reparte acá con Nikki. Dice que no sale el juez. Nikki, allá la ruletiña de Nikki. Termina dejando desparramada Canales. Recupera Lupita. ¡Viene Lupita! La China se tiende hacia su costado izquierdo, después de que Lupita se animara. Me parece a mí, desde acá, desde la perspectiva que tenemos nosotros, que la mejor opción era haberle dejado allá el pase a Canales, quien prácticamente entraba sola. Decidió patear Lupita
y desvió bien la China. Acá está la escuadra de Mostaza, se viene la contra, viene Jesse a la marca Adaris, la van a presionar, termina enganchando y tocando para la Capiniki. Azul pelea Magali, saca el esférico de manera limpia y luego Julia quien recula para la China. Acá va a ganar Jesse. Viene lo de Valeria, quien termina cerrando de manera correcta. Saque lateral. Nikki va a encarar a Meli. Nikki pisa de pierna zurda, luego con la derecha deja el toque. Bueno, el servicio. Nikki recepciona y luego Daris termina ganando el esférico. Bueno, el toque acá, piden el segundo. Una vez más la China termina salvando allá la escuadra de Mostazas. Acá está Meli, avanza en la escuadra de las Dragonas, pero Azul, que no se regala, termina punteando la pelota, saque lateral. Se vuelve a prender el ritmo del partido, gana Mostazas, avanza la número 7, puede tocar, se termina regresando y luego Lupita termina punteando la manera, de manera correcta el esférico, hacer saque lateral para Tizapán. Bueno, el corte allá de Azul, Jesse quien hace piernas y recupera el esférico, pisa y deja la pelota bien para Julia, el toque allá con Julia, terminó cerrando muy bien en el fondo Maga. Acá está Zaira, quiere salir entre dos, terminan punteándole el esférico, saque lateral de Mostazas que ya mueven en corto con Julia, otra vez con Zaira, metía el servicio a Libet. A grito de voy, termina quedándose con el balón y luego metía el servicio para Vale. Se escapa el esférico, se lamentaba Vale. Y la pelota que ya la mueve la escuadra de Mostazas. Acá pelea Azul, ganaba Meli, luego Nikki a la marca Meli. Termina tocando bien la escuadra de Mostazas a profundidad. Quería meter el servicio que queda prácticamente en zona árida. Acá Julia revienta de pierna derecha, Daris con el esférico, servicio largo, Julia de nueva cuenta de cabeza para que Zaira rescate, viene Zaira, mete el servicio que termina cortando Meli, otra vez con Zaira, Magali, termina ganando Canales, de espalda se gira la 9, gana saque lateral, ya conecta bien con Magali, buena la devolución de Maga. Y luego Canales, quien simplemente mete el cambio de juego para Daris. El impacto allá de Daris. La China en dos tiempos se queda con la pelota. Acá el servicio, Daris. Bueno, el corte. Zaira ya en el control se complica. Y luego, a como puede, termina reventando el esférico después de que el control se complicó bastante. Meli con Maga. Y luego Lupita, quien retrocede. Por poco se equivocaba. Gana bien Daris. Magali avanza y rompe, toca, viene para Canales. Qué bien está tocando la escuadra de Atizapán. Y luego Nikki en el corte defensivo, se viene la contra de Mostaza. Sigue Nikki, puede impactar, viene Nikki, el toque para Jesse. Alibede termina saliendo valientemente, pega ya los gritos Alibede y es que se desentendieron en la jugada. Nikki metió el servicio filtrado y por poco emojaba allá Jesse. Acá el servicio, saque lateral que va a tener de nueva cuenta el equipo de Mostazas. Buscan por acá a Nikki, quien pelea, gana Azul. El apoyo, el remate allá violento de Majo, quien fue directo a puerta, la número 11 de Mostazas. Acá el servicio de Alibet con Maga. Avanza Maga, se le adelanta el esférico, termina cortando bien Fer. Daris. El toque es con Canales, gana Julia de manera limpia. Avanza y toca bien Jules. Luego Meli termina cortando de pierna derecha a saque lateral que va a tener la escuadra de Mostazas. Uno por uno el marcador. Se ha movido de nueva cuenta las redes, bastante cerrado y apretado. Acá el servicio para Borre, buen trazo de Borre, va a pelear Valeria, le van a apretar dos a Majo, era Julia, perdón, la que terminó cortando.
y gana. Acá Magali de pierna derecha revienta, se viene azul, blue, avanza y rompe blue, el toque con jersey, termina robando bien Daris, avanza la escuadra de Atlético Atizapán, se puede venir el segundo, viene el toque acá con Canales, el toque para Vale. De nueva cuenta la China vuelve a salvar a la escuadra de Mostazas. Después de que Vale se animara de pierna derecha, impactó al primer poste de la China. No hace confianza y se lanza con todo. Acá el remate de pierna zurda de Canales. Gana la China y mete el servicio. Allá le pega con mala fortuna en la espalda a Fer. Y ya recupera Magali. Alibet va a avanzar de pierna derecha a la guardameta. Mete el servicio, lo cual no encontró allá receptor. Y la pelota llega para la China. Fer de cabeza, nadie le grita que estaba sola, podía bajarla. Termina metiendo el fildeo de cabeza para que sea saque lateral para la escuadra de las Dragonas. Servicio con Meli. Magali revienta la pelota por altura, gana Majo. Y de nueva cuenta la pelota se vuelve a ir a saque de meta. Alibet, el trazo es por el sector izquierdo, enganche y rompe de manera correcta. Lupita se sube a la moto, sigue Lupita, pero viene lo de Julia, quien simplemente incomodó, dejó sin ángulo a Lupita, que al final de cuentas terminó metiendo el trazo. No había nadie quien conectar en el área y el balón terminó saliendo. Acá está Emeli, entre tres la apretaban, termina saliendo avante y toca para Daris. Esta va con Magali y luego Lupita. Bueno, el trazo para Borre, recorre la escuadra de Atizapán. Acá está el espacio, viene Magali. El impacto que termina conteniendo allá en el fondo azul. Sumamente potente el impacto de pierna derecha que sacó Magali. Pero viene azul, terminó aguantando el contacto allá jersey. Bien la baja con el muslo, quería girarse, roba Vale, luego Daris con Meli. La van a apretar por allá Nicky, termina saliéndose bien con Daris y esta mete el servicio para Borre. Bien lo de Majo en el corte de cabeza, acá jersey. La va a presionar Magali, quería meter el taco por allá jersey. El juez decide que es infracción para Mostazas, se quejó por allá Magali de la decisión, cuando acá es la segunda falta que comete la escuadra de las Dragonas. Se va a venir de pierna zurda Fer a meter el tiro centro, buscando que se cuele la pelota o que haya algún desvío allá en el área. Viene Fer, el impacto, allá termina cortando, viene Magali de cabeza, no regala nada. Valencia de manos con jersey, conecta, viene, pelea Meli, también Valeria y terminan rechazando a saque lateral. Julia se va a venir con el servicio. Acá está jersey, era azul quien le metía el servicio para jersey ahora sí. Y luego Daris rechaza de pierna zurda, Lupita no le habla a nadie, termina dejando de cabeza para saque lateral que va a tener Mostazas FC. Julia va largo, Nicky termina recepcionando y luego la pelota le pega en el rostro. Pedía en la mano, pero sí, en efecto le termina pegando en el rostro. Ah, ya, Julia sale de manera elegante, termina pisoteando la pelota, metía el servicio para Fer. De manera de salir de Julia, ya desde el fondo le pisó de manera correcta el balón a Lupita, quien simplemente intentó robar el esférico, pero no pudo. Acá entra a la cancha Leilani. El servicio es con Daris. Borre. La van a presionar Majo. Daris mete el servicio acá para Leilani, que de pierna derecha la baja, controla y avanza. El servicio era para Daris. Termina quedando largo y va a ser balón para Mostazas. Julia quería conectar con Azul, Daris termina rechazando y luego Lupita, quien bajaba la pelota para Leilani, pelea a Meli, gana, viene Azul, acá está Fer,
Valencia levanta la cara y mete el servicio para Julia. Va a encarar Julia, toca bien con Nikki, la Capi. Allá está Magali. Sigue Nikki, pisa la pelota a la 9. El toque en cortito con Azul. Bien lo de Azul, esta puede ser. Me parece que en la última instancia Azul estuvo a nada de tropezar. Y eso es lo que hace que no logre conectar de manera correcta. Se había girado en un resquicio de espacio allá en el área. Entró prácticamente sola, pero cuando quiso ir hacia enfrente y quiso impactar de pierna derecha, me parece que llegó un poco descompuesta. Eso es lo que genera que no conecte de la mejor manera la pelota y le dio chance a Alibet de que acortara y achicara bien allá en el disparo de Azul. Acá está Fer. El impacto, buen servicio, esta puede ser. Lo que se acaba de comer Nikki. Después de que Fer Valencia por el costado derecho, cuando pensábamos que iba a sacar el disparo, terminó metiendo un servicio de oro, prácticamente medio gol. Ya no llegaba Alibet al servicio, simplemente era empujarla. Dejó entrar de más el esférico Nikki. Y cuando impactó se fue directo al palo y hacia afuera. Se la pierde la escuadra de Mostazas. Tuvo el 2-1, pero no la aprovechó. Acá Dice con el servicio de cabeza buscaba a Leilani, pero mejor el corte defensivo de Julia. De nueva cuenta Daris, corte por parte de Fer. A la misma, saque lateral, en cortito, ahora sí con Borre, gana Fer. Rompe Fer, pisa de pierna zurda, quería meter el servicio para Nikki, pero Borre termina mandando la pelota a saque lateral. Acá Julia, en cortito con Azul. Bueno, el toque con Fer, amagó y giró bien el a 10. Majo, el enganche, bueno, es de Majo. Bueno, el toque, esta puede ser. Viene Julia, el impacto. Se anima la escuadra de Mostazas. Me parece que está tocando de mejor manera. Se empiezan a conectar. Acá tocaron con Julia, quien impactó de una allá de pierna derecha y por poco moja. Julia en el apoyo con la China, revientan el balón. Daris en el corte, termina mandando el esférico a saque de meta. Hay un tiempo fuera pedido por parte de Atizapán. Acá se termina el tiempo fuera. Vamos a mandar acá unos saluditos. Dice Suset Sánchez, denle Mostazas. Vamos Mostazas, igual Suset. Luego Naomi Cedillo dice, métanle a Tiza. Liz Luna dice, dale a Tizapán. Carmen HR dice, vamos Mostazas, échenle. Jimena Ventura dice, la mejor es la 19 de Atizapán. Luego Noemí, vamos a Tizapán. Métanle Mostazas, pues bueno, acá los saluditos, también acá Carlos Martínez, Dana y Azul son cracks. Carla Arteaga para Fer Valencia, dice saludos a la más crack. Acá continuamos con el encuentro, Jersey quiere avanzar y luego Borre, quien quería conectar con Daris, me parece ser que salía el esférico, sí. La pelota se va al tiro de esquina, completamente correcta, me parece ser la decisión del juez. Saque de esquina, Fer va a meter el servicio, el cortito, tocan con Blue, otra vez con Fer,
Acá está Valencia, bueno, el enganche, acá el remate. Y luego de cabeza en una segunda instancia quería conectar Nicky Alibet. Va a venir largo la guardameta de Atiza. Allá Canales, quien pelea y engancha bien de pierna derecha. A la marca está Julia. El toque de apoyo es con Borre, quien deja pasar el esférico y toca bien con Daris. El servicio con Canales. Lo que se andaba mandando Canales allá en el fondo era de otro planeta. Tras el servicio que metía Daris y luego Canales, qué manera de rematar con la cabeza, qué técnica de la número 9 de Atizapán en un servicio que pues prácticamente podíamos decir lo pudo haber dejado pasar, pudo haber recepcionado de otra manera, no sé, y terminó girando el cuello de una manera impresionante lo de Canales. Por poco moja, iba a ser uno de los mejores goles de los playoffs. Acá está el toque con Fer, se anima de zurda. Alibet, a una mano termina mandando el esférico a tiro de esquina. Se puso bueno, se puso bravo el encuentro acá en RG La Presa. 1-1 el marcador, seguimos empatados. Va a venir el servicio, van a buscar a Nicky por alto o van a jugar en corto. Ya el servicio, viene el corte defensivo de Borre. Luego Lupita, quien pelea con Fer. Acá quería conectar Fer, el trazo no fue el correcto. Y va a ser esférico que va a tener el equipo de las Dragonas con Daris. Metió el servicio, se aviva Azul y termina ganando saque lateral. Acá el servicio es con Nicky. Le aprietan dos a la marca. Termina ganando la escuadra de Mostaza. Se pelea con todo. Azul conecta bien con Nicky. Luego van con Fer de pierna zurda. Acá para... Era Majo, me parece ser, quien termina reventando allá el esférico con Meli. Queda uno y va a haber uno de añadido. Queda un minuto de juego más un minuto de tiempo añadido. Ya lo escuchamos acá por parte del crono. Dos minutotes es lo que le queda a este gran encuentro de ida de cuartos de semifinal. Acá está Lupita en el tiro centro que buscaba allá que cerrara a alguien. No llega nadie al esférico y la pelota es para la China, que ya mueve rápido allá de manos buscando a Jersey. De espaldas a la marca la jugadora de Atlético Atizapán. ¡El impacto! Bajo de pierna derecha. Intentó patear allá con su pierna dominante, no dejó entrar el balón y se fue desviado. Acá está Canales, ahora de pierna derecha, se anima la 9 de Atizapán, que hace unos minutos estuvo por marcar uno de los mejores goles. Acá Nicky, Daris a la marca, sigue Nicky, pasa entre dos, terminan trastabillando a la capitana de Mostazas. Va a tener oportunidad a balón parado la escuadra de Mostazas. Tercera falta que comete la escuadra de Atizapán. Me parece ser que ya no vamos a llegar a ninguno de los shootouts por parte de los equipos. Han cometido pocas faltas, eso es bueno. Y bueno, acá va a venir el tiro libre. Una a la barrera, nada más Lupita. En el fondo Nicky, Fer y Jersey. El impacto, acá se agachaba Fer. Intentaba hacer allá mosca, estorbar un poco. Termina cortando bien las Dragonas. El servicio con Meli, le va a caer Blue, termina presionando con todo Azul y gana la pelota. Acá el servicio, Majo con la cabeza, de nueva cuenta Daris. Acá se termina el encuentro en RG La Presa. Grandes acciones, buenos goles, a pesar de que fueron pocos. La verdad es que el partido estuvo bastante parejo, estuvo de ida y vuelta. Ambas jugadoras... Ambos equipos, perdón, se fueron con todo hacia enfrente. Fue un partido de ida y vuelta. No se dejaron nada, no se guardaron nada. Y me parece ser que, a diferencia de los otros dos encuentros que tuvimos anteriormente, este fue uno de los encuentros, o más bien fue el encuentro más cerrado que tuvimos en estos playoffs de la Superliga Femenil de Fútbol 7. Se termina acá
la jornada. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Síganos ahí en las redes sociales de la Superliga Femenil, donde se está subiendo pues bastante contenido. Se van a venir lo de las MVPs. Se vienen ahí dos, tres notitas que, bueno, estaría interesante que las checaran. Por parte de nosotros fue todo. Nos vemos en la próxima.